La semana pasada una noticia que apareció en muchos diarios de la capital realmente nos impactó. En el caserío de Pichampampa, en el departamento de la Libertad, una anciana de 69 años fue encontrada muerta, con claros signos de haber sido torturada. Según dicen algunos pobladores, a ella se le consideraba una bruja que se convertía en diversos animales y hasta hacía daños a los vecinos. Incluso hacía daño a su propia familia. Lo más espeluznante en este caso es que para los investigadores, los principales sospechosos de la muerte de la anciana serían dos de sus propios hijos, quienes en complicidad con los ronderos de la zona habrían llevado a cabo este macabro crimen. Rosario Victorio y Daniel Guaro viajaron hasta Pichampampa y nos traen el reportaje. Pueblo lejano de la Libertad se esconde un macabro secreto. Presunto implicado en la muerte de su madre a manos de las rondas campesinas de Otuzco, la Libertad. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos periodistas. ¿Sí, de qué? Somos de Panamericana Televisión. De Lima. ¿Y qué se les ofrece? Ha habido algún problema con los ronderos y hemos venido para saber la versión de ellos, ¿no? Ya, es suficiente con eso que ustedes saben. Señor, ¿saben entender o no saben entender? ¿De qué, señora? Le estamos diciendo que se vayan de acá. ¿Por qué, señor? Porque no queremos que estén delante de mi casa. Una madre anciana fue acusada de hechicería por sus propios hijos y por ello habría sido torturada y finalmente asesinada a golpes por los ronderos de Pichampampa. ¿Ustedes sí creen, sí están convencidos de que ella es una hechicera? Hechicera total, porque nos ha confesado, señorita, ante Dios del cielo, mi Dios me está mirando, antes así. Comenzó a contar, nadie lo cuestionó en mi base y así ha sido en todas las bases. ¿Y ustedes no les tenían miedo a ella? Si es una hechicera, ¿no? Sí, señorita, le hemos tenido miedo por eso, porque incluso se transformaba. ¿Qué me van a querer creer? ¿Cómo se transformaba en qué? En uñas largas. Ella misma dijo que ella se ha disfrazado en cóndor. Incluso él le dijo que ha hecho tres muertes. ¿Ella llegó acá sana? ¿O ya había llegado con golpes de otras rondas? Eso de golpes es mentira. No ha tenido golpes. Las rondas nunca pegan. Investigamos o preguntamos. Cuando ya se practicó la necropsia, ya nos hemos dado cuenta de que ha sido maltratada, pues ha sido de una u otra manera sometida a varios hechos que son vedados. Hemos llegado hasta el caserío Juan Velasco. Nos hemos encontrado con la hija de la señora Elestina. Yo pido justicia, señorita, para los ronderos, porque mi padre no va a ser que lo mate, sino... ¿La señora Elesmira practicaba brujería? No. Es que le digo, unas rondas son... No entienden, castigan inocentemente a la gente. Esta noche... Acompáñenos en la búsqueda de los implicados en la terrible muerte de la supuesta bruja de Pichampampa. Un trabajo que nos pudo costar la vida. Hemos venido hasta este caserío con un chofer que hemos contratado. Mientras estábamos caminando, varias personas no querían que siguiéramos nuestro camino. Entonces parece que se ha ido por amenazas. Y ahora nosotros estamos en medio de la nada. Y tenemos que caminar hasta Otuzco. Tenemos que caminar, ¿qué serán? 2 horas de camino. Al sexto día, llegó hasta Otuzco, en La Libertad, para conocer una terrible historia familiar que ha conmovido a todo un pueblo. Todo comenzó el pasado 21 de enero, cuando una llamada... alertó a la comisaría de Otuzco. A 2 horas de camino en trocha, la ronda campesina de Pichampampa escondía en su local comunal a una anciana muerta con rasgos de tortura. Esta mujer, de cabellos blancos y de frágil figura,
respondía al nombre de Elestina Zárate Agomedo y las circunstancias de su muerte todavía son un misterio. Nosotros fuimos tras sus últimos pasos. Caminamos hora y media para llegar al caserío Juan Velasco en búsqueda de Angélica, la hija menor de Elestina. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Su mami sabía curar con plantas, sabía curar con cuy, algo que la vinculen con hechizos. Yo en ningún momento, señorita, yo desconozco. Yo donde voy, por ahí me preguntan, me dicen, ¿ha curado su mamá? No ha curado. ¿Su mami no era hechicera? No, sí. Yo digo, donde vaya, digo, me vienen a declarar mis declaraciones, no ha sido mi madre. Sí, yo me he criado desde una niña pequeña y hasta ahora. Yo no he conocido esas cosas. También fuimos en búsqueda de su hijo mayor, Santiago. Acabamos de encontrar que allá está Santiago. Parece que está escondido de nosotros. Ya le han informado que estamos por acá y él tiene temor a darnos las declaraciones porque es uno de los implicados en el asesinato de su madre. Santiago. Hola, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias. Mi camarógrafo. ¿Tú eres culpable de algo de lo que ha pasado? No, nada. ¿Tú estás tranquilo por ese lado? Estoy tranquilo. ¿Qué es lo que esperas? ¿Que se haga justicia? Claro que se haga justicia, en realidad. Pero por favor, yo háblame no puedo. De tu mamá. ¿Qué es lo que ha pasado? No puedo. ¿Has hablado con tu hermano Julián? No. No, pero es como le digo, yo no quiero que ya me estén interviniendo ni tampoco haciéndome perder mi tiempo. Yo estoy trabajando, ¿ya? ¿Me entiendes? Nosotros intentamos conocer sus motivos, pero él prefiere pagar sus culpas en silencio. Hemos llegado hasta el caserío de Tres Cerros, aproximadamente a 2 horas de Otuzco, y vamos a ver si encontramos a Julián Basilio Zárate. Él es el hijo que habría acusado a su mamá de brujería. Señor. Señora. No hay nadie. ¿Ahorita dónde estarán? ¿Abajo en su chacrita? Ahí estarán sus vacas, ¿no? Sí, están sus vacas. Los carneros, las vacas y un caballo. ¿Dónde están? Estarán escondidos desde aquí. Amaro Julián fue quien denunció a su madre ante las rondas campesinas, asegurando que ella enterró sus cabellos en un cementerio y esto le habría producido una terrible enfermedad. Este hijo pues había recurrido a esas rondas pidiendo y hasta de alguna manera asegurando de que la mamá le estaba causando daño en su salud por haberle hecho brujería, esto es, haberle enterrado su cabello en el cementerio de Juan Velasco. Lo cierto en toda esta historia es que una pobre anciana de 69 años murió en manos de los ronderos de Pichampampas, luego de pasar cadena ronderil por 4 caseríos, donde habría soportado diferentes torturas. Atrás de nosotros se encuentra el local comunal de los ronderos, lugar donde se encontró muerta a la señora Elesmira Zárate, acusada por hechicería. El sitio está completamente vacío, el piso, las paredes, todo es un ambiente muy frío y ella acá habría muerto. Según dicen, según cuentan los ronderos, ella llegó sana, pero murió. Murió acá, no se sabe exactamente qué es lo que pasó con ella, pero murió. Fueron más de 100 ronderos quienes mostraron una actitud hostil frente a 3 policías que intentaban recuperar el cuerpo de la anciana. La policía tuvo que pedir refuerzo de las demás comisarías de Agaipampa, de Usquil, de Salpo, para poder llegar a la zona, ¿no?, y poder recuperar el cadáver. La versión de la ronda campesina es que ellos daban cuenta de que la señora había muerto producto de un paro cardíaco. Eso es lo que manifestaban.
Hemos venido hasta este caserío con un chofer que hemos contratado, todo de entender que lo han amenazado los ronderos, porque mientras estábamos caminando, varias personas no querían que siguiéramos nuestro camino. Entonces parece que se ha ido por amenazas. Y ahora nosotros estamos en medio de la nada y tenemos que caminar hasta Otuzco. Tenemos que caminar, ¿qué serán? 2 horas de camino. Mientras que buscábamos a los ronderos, dos mujeres campesinas nos contaron el terror que vivieron frente a Elestina, la supuesta bruja de Pichampampa. ¿Ella llegó a Casana? ¿O ya, ya había llegado con golpes de Eso de golpes es, esta es mentira. No ha tenido golpes. ¿Ustedes sí creen, sí están convencidos de que ella es una hechicera? Hechicera total, porque nos ha confesado, señorita, ante Dios del cielo, mi Dios me está mirando. Antes así comenzó a contar, nadie lo presionó en mi base y así ha sido en todas las bases. ¿Y qué decía? Que es cierto que ella lo ha matado a su hijo y que luego lo va a sanar y que ella lo ha cortado los pelos y entera todo. Y no solo de él, dijo que tiene 3 enfermos. ¿Y ustedes no les tenían miedo a ella? Si es una hechicera, ¿no? Sí, señorita, le hemos tenido miedo por eso, porque incluso se transformaba. ¿Qué me van a querer creer? ¿Cómo se transformaba en qué? En uñas largas, en diferente, pues. Ella misma dijo que ella se ha disfrazado en cóndor. Incluso dijo que hasta tal hora era ella. ¿Ya? Y de tal hora ya no era ella. Incluso él le dijo que ha hecho 3 muertes. Según la necropsia, el cuerpo de Elestina Zárate presenta diversos hematomas en la cabeza, orejas y glúteos. Además, luce surcos en el cuello. Y aunque no se puede determinar las causas exactas de su muerte, por las lesiones, se evidencia que antes de morir fue torturada. Ha sido maltratada, pues ha sido de una otra manera sometida a varios hechos que son vedados. La anciana presentaba hematomas por diferentes partes del cuerpo y además también presentaba unos surcos en el cuello, un surco en el cuello. ¿Como de ahorcamiento? Como de ahorcamiento, más o menos tenía esa característica. Hasta el momento, la fiscalía señala a 3 responsables de la muerte de Elestina, sus 2 hijos, Julián y Felipe, y además el presidente de la ronda campesina, Ronnie Rodríguez, quien habría probado las golpizas a la abuelita. Nosotros estamos calificando los hechos como presunto delito de secuestro agravado. La pena conminada para este caso es de cadena perpetua. Si los ronderos cometieron un error al acusar de bruja a esta anciana, era difícil de demostrar. Al final, lo único que queda es una familia dividida y el dolor de una hija que solo pide justicia. Yo pido justicia, señorita, para los ronderos, porque a mi padre no va a hacer que lo maten así. Cobardía e ignorancia en esta terrible historia que esperemos que la policía pueda resolverlo. Una anciana de 69 años, qué barbaridad. Después del corte, cambiamos de tema y volvemos con nuestro ya habitual, usted ya lo conoce, consultorio sexual ambulante. Ya volvemos.